Conocer las diferentes opciones formativas, los servicios o las actividades que puedan realizar durante su estancia en Murcia son algunos de los detalles que se han dado a conocer a estos alumnos internacionales que cursarán en la UCAM los próximos meses. Vienen a estudiar con nosotros todo este semestre en todas las carreras de la universidad y estamos sorprendidos porque hemos llenado este salón de actos. Hay unos 180 alumnos nuevos que han llegado a la UCAM para este segundo semestre y, como digo, es una cifra nunca vistas, porque en realidad los alumnos en general hacen la movilidad durante el primer semestre y a veces se quedan todo el año. Por eso nos ha sorprendido la afluencia de alumnos internacionales. Gran respuesta por parte del alumnado internacional y cariñoso recibimiento el que la Universidad Católica San Antonio de Murcia ha ofrecido a esta comunidad de estudiantes. Nos gusta saber que la marca UCAM, que el concepto de educación UCAM se viraliza y que unos a otros, estos alumnos internacionales, les cuentan de la buena experiencia que se puede tener a nivel académico, a nivel de amistad y a nivel de conocimiento de un país como España desde aquí, desde nuestra ciudad de Murcia. Llevo un mes en la UCAM y me está gustando mucho. Las personas son muy amigables, me gusta mucho la ciudad de Murcia y he salido ya a Granada, he ido a Alicante, a Cartagena, a San Pedro. Sí, he hecho muchas cosas y me gusta que siempre haya actividades. Me gustan mucho las instalaciones y me gusta mucho que tengan equipo de laboratorio. Y también los profesores son buenos. El claustro docente, pero también todo el personal de administración y servicios, se pone a disposición de estos alumnos que pasarán en la UCAM una de las etapas más especiales de su vida académica.